Y vámonos al estado de Guerrero. Tenemos un enlace vía telefónica con Jorge Lozano. Él es el director de un medio digital denominado Solo Acapulco, que nos va a hablar de los efectos devastadores de este huracán. Jorge, muy buenos días. Buenos días, Evaristo, y buenos días a toda tu audiencia. Muchas gracias por el espacio. Está lloviendo aquí en la región sur de Morelos. ¿Cómo están en Acapulco? ¿Hay preocupación por lo que está pasando allá? Estamos totalmente incomunicados aquí en Guerrero. Desde hace más de 5 horas, el gobierno del estado pues alcanzó a informarme que estaban atendiendo afectaciones en las torres de comunicación del C5, y de alguna manera hay total incomunicación en todo Acapulco. Tenemos cientos de mensajes y comentarios de familiares de personas que tienen turistas en Acapulco, y queremos decirles que hasta el momento este medio no ha recibido ningún caso grave, ninguna situación que lamentemos una pérdida humana. Solamente todo material y cientos de casas con los techos que se les ha volado por el viento, que nunca se había visto algo igual. ¿A qué hora comenzó toda esta situación y qué fue lo primero que se sintió ahí? Primero hubo vientos fuertes, luego vino la lluvia, ¿cómo estuvo? Era un día normal en Acapulco, donde pues habíamos tenido la advertencia de la gobernadora Evelyn Salgado, en que ya estaban ellos planificando la suspensión de clases para este día, y se esperaba que la trayectoria del huracán Otis tuviera un seguimiento hacia el centro del país. Sin embargo, tuvo unas pequeñas variaciones que lo llevaron un poco hacia entre Coyuca y Acapulco, y empezó a evolucionar alrededor de las 10 de la noche, si no mal recuerdo. Llevamos 24 horas informando, y pues de repente nunca habíamos visto la evolución de un huracán así, y nunca habíamos visto un huracán categoría 5 en el Pacífico Sur. Eso que comentas es importante, es lo que se está comentando, que la categoría de este huracán hasta el momento ha superado todos los anteriores ocurridos de manera histórica, ¿verdad? Es correcto, no hay registro, se hizo la conversación en todo las plataformas digitales, y es importante mencionar que nos agarró de sorpresa tanto a los acapulqueños como a las personas que estaban transportándose alrededor de la costa de Guerrero y Acapulco. Y todo el tiempo las autoridades de Protección Civil han estado manteniéndose, haciendo recorridos. Estamos peloteando mensajes con ellos, avisándoles de dónde están las situaciones. El gobierno del estado nos ha estado filtrando todos los reportes de los árboles caídos. Todo esto empezó hace 9 horas, exactamente a las 10:50, cuando un compañero, Jesús Espinosa, reportaba en Costa Azul, atrás del club de golf, la caída de un árbol, y los vientos llegaron sin mayor sorpresa. La gobernadora Evelyn Salgado hizo un live para informar que estaba haciendo recorridos con parte de su gabinete. También publicó más tarde que había ya albergues habilitados con personas, que en todos los hoteles también los agarraron de sorpresa. Se rompieron cristales en la mayoría de los hoteles, puertas, personas, pues en el hermetismo. Todos los personales de hoteles, hasta este momento tenemos reportes que resguardaron a todos los turistas. Tenemos videos del Mundo Imperial, del Princess, y bueno, es algo muy, muy inesperado, increíble, y pues agradeciendo la solidaridad que los próximos días van a tener con Acapulco, sobre todo ahí en Jojutla, que han sido también empáticos con situaciones de este tipo. Correcto. Ahora hay que decir también, Jorge, que la situación ya ha ido disminuyendo, ya el huracán se ha ido degradando, ¿verdad? Así es, ya es categoría 2 desde las 3 de la mañana, y los vientos bajaron, pero la lluvia no, y pues las personas siguen totalmente incomunicadas. Los albergues están habilitados y hay totalmente hermetismo desde la carretera, desde la autopista, que ya se cortaron ambos tramos, ya se bloquearon por deslaves y desbordamiento del río Papagayo en la carretera federal y en la autopista, por lo que no hay paso en este momento.
Hemos también visto que vienen camionetas a toda la velocidad desde Morelos hasta Guerrero para tratar de reactivar la luz eléctrica que no hay en todo el puerto de Acapulco. Y pues es una situación de emergencia inesperada, típica y de lo más tremendo destructivamente. Caray, qué situación. Bueno, reciban, Jorge, nuestra solidaridad. Estaremos al pendiente. Y por último, por favor, un recuento de los daños, un resumen. En este momento ya mencionabas, no hay energía eléctrica, hay servicio de agua. ¿Qué te ha tocado documentar de cierto ante esta situación? Hemos estado filtrando con mensajes, videos de personas que en este momento en algunas colonias de Acapulco ya tienen inundaciones. Lo máximo que alcanzamos a recibir de información ya con video es que les está llegando abajo de la rodilla. Algunas zonas han sido desalojadas, las zonas de costera como Playa Paraíso, fue totalmente evacuada la playa, la zona de playa, que es una rama de entre laguna y mar, y estaban en hacienda de cabañas. Y Protección Civil hizo lo propio toda la tarde en Acapulco, tratando de advertir a toda la población de la costera y turistas que estaban en la playa con la lluvia todavía altas horas, pero que todo Protección Civil se barrió para que se desalojara todo. Y pues estamos a la espera de los reportes oficiales del gobierno del estado a través de la cuenta de la gobernadora Evelyn Salgado. Por el momento no hay, por el momento no hay riesgo de desabasto de alimentos, de agua y demás. ¿Cómo está la situación? Pues hasta el momento no tenemos ningún tipo de situación de ese, ya que estamos todos en impacto emocional, en impacto de shock, y posiblemente en el transcurso del día sabremos qué zonas son las más afectadas, ya que Protección Civil emita los dictámenes correspondientes y ellos informen a través de sus cuentas oficiales, y podremos canalizar, y esto es bien importante, que las personas que van a empezar a hacer centros de acopio en todas partes del país, que por favor lo verifiquen con los centros de acopio que van a instalar las autoridades, ya que hay mucha confusión, puede haber desperdicio de víveres, y todo es mejor hacerlo a través de las líneas oficiales. Así es, así es. Pues muchas gracias, Jorge Lozano, director del medio digital Solo Acapulco, que ha estado documentando en las últimas 24 horas todo lo que está pasando. Se agudizó el tema la medianoche de ayer, de hoy prácticamente a las primeras horas, la madrugada, y bueno, reiteramos nuestra solidaridad al puerto, a todo el estado de Guerrero, y como has dicho, pues también daremos seguimiento al tema, revisando si se requiere ayuda. Desde luego, estaremos atentos, ofreciendo también nuestro medio de comunicación, y si te parece, más adelante o mañana volvemos a hacer un enlace para ver cómo están las condiciones. Adelante, Evaristo, nosotros estamos para servir, y pues muchas gracias por las palabras, y gracias a todos los hermanos de Morelos que están al pendiente de la situación. Seguro que sí, pese a todo, bueno, pues buen día, hasta pronto, Jorge. Buen día. Y por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil, ya aquí en el estado de Morelos, emitió un comunicado en donde dice que ante la amplia circulación, así dice, ante la amplia circulación del huracán Otis, la Comisión Nacional del Agua pronostica que en Morelos se presentarán chubascos y lluvias puntuales fuertes, dice. Extrema precauciones y mantente informado a los comunicados oficiales. Ese es un comunicado que rescatamos de ayer, así es que tal cual el huracán nos ha traído este clima, ojalá que pues ya pronto se normalice, porque de continuar lloviendo, pues ya sabe usted, se incrementan los niveles de los ríos, se incrementan los niveles de los canales, y luego vienen las inundaciones. Así es que aquí en Morelos estamos padeciendo una lluvia desde anoche, que hay que esperar el último pronóstico, y usted también atento a los informes oficiales. ¿Qué tenemos de último? Ok, hay un comunicado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que menciona que debido a este fenómeno meteorológico se ha perdido comunicación, especialmente con las zonas afectadas que están en el estado de Guerrero, por supuesto particularmente Acapulco, el paraíso del Pacífico, donde nunca falta el sol, hoy, pues está desaparecido. Ojalá pronto pueda brillar de nuevo.